En el marco del Día Internacional del Trabajo, comenzó a regir el nuevo salario mínimo vital a 850 soles. Este es el segundo incremento que Ollantumala da en su gobierno. Sin embargo, para muchas personas, la cifra es insuficiente para cubrir la canasta familiar. Y que de esta manera permite pues incrementar un poco, creo que en lo mínimo, o puede ser su canasta familiar, ¿no? Y creo que es importante ir reconociendo el trabajo que vienen realizando muchas personas. Amerita tener en cuenta que necesitamos ir mejorando también en la atención al trabajador, ¿no? Bueno, creo que es algo bueno porque todas las cosas han subido y es bien para todos los trabajadores, ¿no? El mínimo no alcanza. Por lo menos 1.200, ¿no? Creo que con 1.200 al menos se puede hacer algo. Un buen principio, ¿no? Para ir aumentando el sueldo. Lo que pasa es que en realidad es muy poco, casi nadie gana el sueldo mínimo ahora. Lo que sí se está dando es de que se trabaja 12 horas y no es reconocido tampoco el tiempo exacto. El economista Melvin Escudero sostuvo que no debe perderse el objetivo de formalizar a más trabajadores. El mercado laboral en el Perú es un asunto muy complejo que tiene una enfermedad crónica muy grave, que es la informalidad. Lamentablemente, ciertos sobrecostos laborales pueden hacer más difícil que millones de peruanos puedan acceder al trabajo formal. Uno de esos sobrecostos, y hay varios estudios al respecto, es justamente el sueldo mínimo vital, ¿no? Según su análisis, el Perú debe estabilizarse económicamente de manera responsable para poder seguir con el incremento. El incremento suena muy positivo, ¿no? Porque ¿quién no quiere ganar más? Todos queremos ganar más. Lamentablemente, en la economía, muchas cosas que suenan bien, en realidad consiguen el efecto contrario. Lo que estamos buscando es tener más personas adecuadamente empleadas con un buen sueldo.